Locos por los Autos, ¿cómo están? Estamos otra vez en un video más, aquí como siempre con mi amigo Rolando Reynoso de Válvula de Escape desde Chaupimundo. Sí, amigos, gracias Carlitos por tu compañía y sí, señores, desde Chaupimundo, un bonito lugar para visitar en diagonal a la mitad del mundo, un lugar espectacular. Vengan con toda su familia, se lo recomiendo. Sí, amigo, y no se olviden también que pueden dejarnos obviamente las fotos de sus perritos perdidos y además sus carros robados a nuestras redes sociales oficiales para que salgan en este momento acá en las pantallas y así podamos encontrarnos. Hemos encontrado perritos, amigos, así que realmente muchísimas gracias por compartir. Y no se olviden que para enviarnos este tipo de cosas tienen que obviamente seguirnos en todas estas redes sociales oficiales. Estamos como Files, estamos en todos lados. Y a ti, amigo, como Válvula de Escape S, también en todas las redes sociales. Aquí arriba. Ya saben. Ahí tienen todas las redes. Amigos, no se olviden también que nos pueden seguir, suscribir, dejar su comentario, la campanita y demás, sus comentarios ahí abajo, aquí en YouTube, si les gusta este tipo de contenido, y pueden unirse por un dolarito al mes como miembros, tanto a Files como a Válvula de Escape también. Amigo, esta vez sabemos que aquí en el país está jodida la seguridad, está bastante mal, pero hemos traído justamente el mejor remedio o la medicina, como dicen, porque estamos para los carros más seguros que se venden actualmente en Latinoamérica y en Ecuador, reportados con las pruebas de Latin AnCap. Tenemos el top 7 de los autos que han sacado todos 5 estrellas. Y que estás buscando ese auto seguro que te cuide realmente, este top te podría interesar, amigo. Sí, señores, calientito, calientito, señores. Vamos a dar el top de las marcas más seguras o de los vehículos, específicamente las marcas de los vehículos más seguros para Ecuador. Amigo, y como contexto inicial hay que decir una cosa. La Latin AnCap se ha puesto muy fuerte en los últimos tiempos. Sí, es verdad. Dato interesante, por ejemplo, el Polo no está dentro de este top, sorprende, pero es que la anterior vez, cuando tenía 4 airbags, sacó 5 estrellas de seguridad, ahora vuelve a tener 4 airbags y el Latin AnCap le dijo, no, ratito, 3 estrellas. No le pusimos el top porque ya el Polo Track y el nuevo Polo no quieren. Y otro dato interesante también es que las marcas chinas han mejorado muchísimo de seguridad, tampoco están en este top, pero yo creo que el siguiente año vamos a ver algunas sorpresas también de marcas chinas en este. Y espérate que empiecen a probar los carros eléctricos chinos. Exacto. Sí, bueno, sí, los carros eléctricos también, dato interesante que habíamos hablado en los videos de los carros eléctricos, vienen muy bien equipados en seguridad. Que si por si acaso quieren ver ese video, pues sí, señores, aquí arriba te dejaré este video, tanto en el canal de Carlos como en mi canal. Sí, señores, empecemos entonces, amigo. Volkswagen T-Cross, o si no, en otros mercados, también es conocido como el Volkswagen Taigun. Volkswagen Taigun, y lo puedes buscar con un Pokédex también. Tiene tiene nombre de Pokémon en realidad. Señores, este vehículo es de procedencia de la India. Con un precio de $24,990, tiene 5 estrellas, 6 airbags y un porcentaje de fiabilidad para el conductor del 92% y para niños también del 92%. Bastante bien. Que es un vehículo, sí, muy seguro. Y la Latin AnCap definitivamente le da sus 5 estrellas de seguridad. Amigo, y hablando de Volkswagen, porque no sorprende Volkswagen estando dentro de las buenas calificaciones de Latin AnCap, que tiene otro modelo y es el nuevo Virtus. El nuevo Virtus creció y llegó al Ecuador, cambió de 4, esta vez no hicieron como el Polo, le pusieron 6 airbags y obtuvo la máxima calificación de 5 estrellas de seguridad. El nuevo Virtus tiene 92% de ocupantes adultos y 92% de ocupantes infantes en protección. Bastante, bastante bien. Y hay que decir también como dato interesante que este auto cuesta $21,490, es decir, aumentó su precio para agregar airbags. No me parece muy bien porque debería eso ser esencial. Y además que los autos aquí ya están caros. Claro, exacto. Pero el Virtus, muy bien. Está bastante, bastante bien por lo que ofrece. Amplio, está muy bien. Y es un auto bastante seguro. El carro más económico en nuestra lista es a continuación el Chevrolet Onix. Con un precio base de $19,990 de procedencia brasilera. Pues sí, este vehículo cumple con todas las normativas. Sorprende, ¿no? Porque sí. Chevrolet quizás... ¿Cuándo no Chevrolet? No, pero claro. Chevrolet, esperado aquí. A ver, papi. Si hablamos de... Aquí podemos de hablar... historia Spark GT y eso no habíamos esperado. No. Pero aquí podemos decir que es de una de sal y una de dulce. Eso sí. ¿Por qué? Te voy a explicar. El motor, terrible. Exacto. El motor 2 que 3. Bueno, ya vamos al tema de conclusiones. Pero sí, señores. Este Chevrolet Onix tiene 5 estrellas. Con una tasa de fiabilidad de conductor de 91% y para niños de 91% de igual manera. 6 airbags, recuerden que esta es la misma plataforma de la Montana, la misma plataforma del Tracker. Sí. Entonces, señores, el precio va muy bien. Por $19,990, pues te llevas 5 estrellas. Te llevas lo que estás pagando.
Sí, te dejaron parado en la vía, pero 5 estrellas. 5 estrellas de seguridad, mijo. O sea, tienes un motor 3 cilindros, banda húmeda, pero 5 estrellas de seguridad. Pero bueno, hay que aplaudir porque es una sorpresa ver a Chevrolet en este top, ¿cierto? Sí. Y amigo, te tengo otro Chevrolet, que de hecho tiene la misma plataforma, el mismo origen de procedencia, y hablamos del Chevrolet Tracker. Ya es común, creo que también es muy conocido que tiene 5 estrellas de seguridad el Chevrolet Tracker, y tenemos un total de 6 airbags. Sacó 91% de protección en ocupantes adultos según la Latin Cap y 92% para los infantes. Bastante bien, 6 airbags, amigo. ¿Y el precio? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? $24,990, lo mismo que el Volkswagen T-Cross. Sí, ahí sí, compite. Sí. Ahí se dan. Ahí se dan. Compa, el siguiente vehículo para nuestra lista de los top y en los autos más seguros para Ecuador está el RAV4 de Toyota. Este RAV4 es de origen japonés. Ahí es donde yo puedo meter el dedo en la llaga y decirles, señores, puede que esta marca Daihatsu puede ser lo mismo que Toyota. Es verdad, son la misma compañía, las mismas cosas, pero el ensamble es en otro lugar. Y los estándares de calidad y son los estándares en cada tornillo, en cada puesta, más es diferente. Es completamente diferente. Así que cabe mencionar ese vehículo que tiene 5 estrellas de seguridad, 7 airbags, sí, con un porcentaje de fiabilidad conductor 92% y para niños del 95%. Muy bueno. Es muy bueno este vehículo en realidad. Pues sí, tiene sus pros, muchos pros. El contra, el único tema es el tema del precio. $37,990 y estamos hablando de ligas mayores. Pero sí, vale la pena comprarlo, vale la pena. Y que ha mejorado mucho su diseño, ¿no? Porque seguramente hay gente que recordará el RAV4 inicial que se vendía por ahí por los 2000. Era chévere y todo, pero era un vehículo más playero y algunos, el diseño era tan chévere, ¿no es cierto? Sí. El inicial. Ahora ha mejorado bastante el diseño del RAV4, pues es bonito, hay que decir que el diseño exterior está bastante bien. Amigos, te tengo el siguiente modelo, que es el Nissan Qashqai. Y es que el nuevo Nissan Qashqai también pasó las pruebas del Latin Cup, obtuvo 5 estrellas de seguridad, hay que decir que tiene 6 airbags y está muy bien en asistencia de seguridad, porque sacó 86 en asistencias, pero en protección de ocupantes adultos sacó 94% y infantes 92%, uno de los porcentajes más altos de este top. Muy bien el Nissan Qashqai. Y bueno, el precio, como sabemos, tiene de $32,990. Dato interesante, le fue un poquito mal en protección a peatones, pero es un poco común el que no tiene frenado autónomo de emergencia desde sus versiones de entrada. ¿No es cierto? Que es un poquito común en este top también, pero dato interesante para decir si no hubiera sido una calificación perfecta en el Nissan Qashqai. Amigos, y wow, sí que Toyota lleva la banderita de seguridad a nivel mundial. Este vehículo que les voy a mencionar es el Toyota Corolla. Ensamblado, distribuido y todo desde Japón, con un precio de $26,990, 5 estrellas de seguridad, 7 airbags y con porcentaje de fiabilidad para conductor 83% y para niños del 92%. Esto quiere decir que este Toyota Corolla cumple con todas las normativas y está muy seguro. También está cariñoso el precio, cabe mencionarlo, sí, cabe decirlo, pero te estás llevando un Toyota. O sea, te estás llevando fiabilidad del motor a diferencia del Onix, que el Onix a futuro vas a tener problemas si no lo cuidas. Claro. Pero el Toyota sí tiene cosas muy interesantes que dar por el precio. Sí, y hay que decir también una cosa, que por ejemplo, como tú dices, el tema de que por ejemplo Daihatsu o los autos que produce Daihatsu, como el Raize, el Agya o el Rush, no vemos en este tipo de tops, porque nos damos cuenta que los que son de origen japonés están mucho mejor ensamblados, van mucho mejor en el tema de seguridad. Y aquí está, un dato es tenemos aquí la prueba más fehaciente cuando hablamos de los carros japoneses que no son japoneses, ¿no es cierto, amigo? Amigo, ¿qué te parece si llegamos a las conclusiones? Realmente aquí pues hay cosas para decir. Por ejemplo, uno me parece que como tú dices, los japoneses llevan la bandera de la seguridad muy bien, Nissan, muy bien Toyota en seguridad, bastante, bastante bien, pero también hay que decir que son autos bastante costosos, ¿cierto? Y aquí desde todo, por ejemplo, si vemos a porcentajes de protección adultos e infantes, los mejores serían el Nissan Qashqai y el Toyota RAV4, ¿no es cierto? Sí. Que para mí, dentro de los dos, yo me iría 100% con un RAV4. Y de ahí, si me pregunta la relación precio-calidad entre los que están un poquito más económicos, viendo un global, yo me iría por el Volkswagen Virtus, por el tema del motor, por el tema del porcentaje que tiene en protección que sacó, y entre las 5 estrellas, 6 airbags, me parece un poco más el global, un auto seguro y que un poco más fiable, me iría por el Volkswagen Virtus, aunque hay que decir que los repuestos son bastante cariñositos, pero ese sería el problema, esa sería mi conclusión, amigo. ¿La tuya, amigo? ¿Cuál es? A ver, compa, a ver, la cosa sí está un cachito, un poquito compleja, verás, yo optaría por el RAV4,
37,990. Sí, muy, muy buen auto. Muy buen auto, muy buen precio. Pero ¿por qué muy buen precio? No sé, pero ay, pero está carísimo el carro. A ver, compas, les voy a explicar por qué. Estamos hablando de que está dentro del rango de los SUVs, el Sportage, el Tucson, cachas. Si te pones a comparar entre el rango de precio de estos vehículos, pues prácticamente estarías comprando uno con 5 o 3 de seguridad, a diferiencia de los SUVs de Kia, claro, y de Hyundai. Y hay que decir que el RAV4, para poner en contexto, es uno de los mejores, ¿no? Dentro, claro, de, pero el tema es que el, en fiabilidad, el motor, sí, el RAV4, mil veces el RAV4 que un Kia o un Hyundai. Sí, ¿ya? Que no está mal tampoco. Que no está mal. Y además, como cerecita del pastel, así, ¡pim! El tema de la reventa. Porque si tú compras este RAV4, literalmente, tú no vas a tener el tema de la devaluación para nada. O sea, tú compras este carro en 37,990 y tú tranquilamente en 5 o 6 años lo vas a vender en $35,000. Porque hay que decirte ahí que, por ejemplo, en el caso del Qashqai es turbo. Sí, entonces, correcto. Sí, me iría mucho más viable por... Ahora, ahí viene la otra parte de la conclusión. ¿Cuál es el vehículo más económico en costo-beneficio? Ajá. Termina siendo el Chevrolet Onix. Sí, tiene 5 estrellas de seguridad, wow, lo cual está genial. Pero el tema de motorización a mí me queda debiendo muchísimo. Recuerden, señores, 3 cilindros turbo y banda húmeda. Esa banda húmeda sí que va a dar problemas a futuro, en realidad. Y no solamente para el Onix, sino para el Tracker y también para la Montana. Para la Montana, claro. Sí. Por eso quería yo mejor el Virtus, ¿no? Pero así, hay que el Onix con cuidado, se puede abrir. Un buen aceite para el Onix. Un buen aceite para el Onix. Y también la gasolina, porque la trata de ponerle gasolina Super. A pesar de que ahí el asesor me dice, no, dices que la gasolina es lo mismo la Super que de la Extra. Yo me quedé viéndolo y digo... Pero igual tienes el pro del Virtus, no, por ejemplo, los repuestos. Sí. Repuestos, entonces ahí compensas un poco. Sí, amigo, aquí terminamos el video. Muchísimas gracias por a todas las personas que se han quedado hasta el final de este video. No se olviden que pueden suscribirse, darle like, compartir si también gustan por el tema de los perritos perdidos. Hay personas que comparten el video. Darle a la campanita y además convertirse en miembros del canal de Fires y además de Válvula de Escape por $1. ¡Un dolarito, señores! Y así tiene algunos beneficios como consultas y además vamos a sacar contenido específico muy pronto para todos ustedes. También no se olviden, amigos, de seguirnos en todas las redes sociales oficiales. Estamos como Fires, estamos en todos lados. Y además, amigo, a ti te encuentran como Válvula Escape C. Válvula Escape C en todas las redes sociales. Ahí arriba les dejaré la pestañita, ya saben por dónde encontrarlo. También no se olviden que todas las noticias calientitas las tienen, como siempre, en www.fayals.com. Y aquí, amigos, termina este video. Muchísimas gracias. Espero que lo haya servido como una recomendación, ese tipo de video. Aquí termina el video, amigo. Muchísimas gracias, amigo, por estar acá. No se olviden de venir a Chaupi Mundo. Y aquí nos vemos. Nos vemos. Para la próxima. Bye.